Previously on Deadline of Character. Shards. Get the doctor at the hilltop. He's gonna make things better. We're gonna get there. Go to route. Yeah, there are two more routes north from here. Probably waiting for us right now. Go back. Where? God. I'm Negan. I don't want to kill you people. I want you to work for me. But you killed my people. For that, you're gonna pay. I'm gonna beat the holy hell out of one of you. Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Lo dejamos acá. Realmente no. Dame una vueltita. Es que ya lo habíamos hecho esto, así que intentamos hacerlo lo más rápido. Sigamos. Saltamos. No. Un billete de $100 con una caricatura sobre Benjamin Franklin. El libro lleva en este tiempo, el libro que presente es divertido. Bueno, lo habíamos dejado justamente acá. Y teníamos las hermosas vistas de 25 de mayo. Y seguimos, habíamos saltado. Corre. Más. Uy, suéltate. Muchas sombras. Agárrate. ¿Te fuiste? No, seguí. Me tropecé. ¡Ah! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! Voy a correr. Caigo. Bien, perfecto. Acá, este va a salir. Bueno. Te estás quedando sin energía. No sé. ¿Qué tiene este? El canal de intervención de conocido, su nombre, JW Gacy. O Gacy, no sé. ¿Quiere que hago? Ah, para arriba. No, pero por acá. Ahí. La boca. Seguimos y nos tiramos acá. Como llueve, Seguimos derecho. Vamos por acá. ¿Esto es agua? No. Supuestamente escucho algo. Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on them. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. Dijo varias cosas ahí. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I'll bet you $100 you can't. Depende. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday, you asshole. Es un pelotudo. Mira cómo están colgados. Que se queda sin energía. Un pañuelo azul lleva una inscripción pintada a mano. La nueva ley. Bien. Salta rápido. Muchos rayos. Seattle is a safe place. Everyone I care about is in danger. ¿Salto? Sí. Y le caigo encima. Se va a cansar, boludo.
no, no puedo pelear con todos los zombies que hay. Sombra. Acá. Me meto en la camioneta. La agarro. No. Ah, me ha hecho. Pero, la puta que lo parió. Eso, saltate, mierda. Vamos para arriba. Pero si tocando ese... Ay, esto, mierda. Ahí. Por acá. Me cuelgo en el aire. Y... escalera. La puta que lo parió. La puta que lo parió. Qué pelotudo. Pero no se tiró, es que se tiró arriba de un techo. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. Hubo una guerra entre sombras y humanos. Según este chabón. Acá me agacho. Ya estoy. Lo estoy pillando. Se trabó. Sí. Por acá. Bien. ¿Tiene un problema con hacer eso este tipo? Esto no funca. Soy un pelotudo. Ya pensé que se iba a desactivar. Qué boludo. Pero si estoy viendo que está ahí todo choto. A ver, seguimos. Bien. Voy. Cae esto. Me subo acá. Y... se llenó, ¿no? Bien. Bien. Y ahora sí aprieto. Sí. Bueno, no sé para qué quiero que suba esto, pero bueno, ¿de qué me sirve? Ah, ¿hay algo para sacar ahí? Sí. Bien. ¿Saben el calor que sigue haciendo por estos lados? La verdad es terrible. Inaguantable. Bueno, la escalera. Es un mono este tipo. Epa. Se cayó el auto, me parece. Que acá la gané su nombre. Okay. Nos va diciendo el nombre de todos, ¿no? Se va encontrando. No, saltame la pata, hijo de puta. Soy. Bien. Que no podía con todo. Así. No, pero este chabón hace parkour. O sea, es perfecto. Ahí.
No, acá no va. Vamos. Espera. Un papel con un mapa manuscrito hacia el punto seguro. Marca algunas calles de Seattle y la localización del punto seguro. Pero es casi incomprensible. ¿Qué tiene? La letra de mierda. Bueno, empecé ahora. A y D. Cago así. Y así. Exactamente. No te digo, te cuento ese barco. Yo también. No hacía falta. Ahí, y ahí. Tengo mis dudas, ¿eh? ¿Qué tal? Saltamos con ganas. Pulsa control cuando vayas a utilizar para rodar y evitar la caída. Control. O sea, este. A ver. Uah. Como que no me salió. Esa ventana está abierta. A ver. Una página copiada de un viejo libro de medicina general se encuentra destruyendo algunos fragmentos. Contacto directo con los líquidos corporales infectados como la sangre. Un dato de las mierdas estas que infectan todo. ¿No le habrá agarrado la Python, la Python 15 a todo esto, no? ¿Te imaginas? Uf. Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? A slaughtered family, and another graffiti signed by the new law. Esto ocurre a los que roban a la muerte. This is what happens to those who steal from death. ¿Qué bosque tiene? Acá tranca. La caja de música te recuerda del pasado, recuerdos de un tiempo olvidado junto a mi mujer y mi hija. Ah, Lydia es la waifu, la mujer, la chica. Pero Ari. Ah, te puedes colgar en la reja. Bien pensado eso. Pero ahí como que... Eso. Una página perdida de mi diario. Este es el temita del diario complicado porque no me puedo poner a leer todo esto. Pero, Checkpoint Charlie. Cualquier cosa pausalo y míralo o léelo si querés porque si no, ¿cuánto tiempo? Bueno, es un recurso viejo, pero bueno. Vamos. Este tipo tiene una habilidad. Bueno, ya que agarré el botiquín, lo vamos a dejar acá. Y bueno, si te está gustando, hacémelo de vuelta a saber. Y yo subo más y más partes. Dale, chao.